Hola, saluditos, queridos amigos. How are my sisters? Aquí estamos hoy, que este niño ya ocupaba un corte de cabello. Y pues... My hair was already cutting. No, papito, it's long. No, it's not. Yes, no, it's not. Y como que este proceso de corte de cabello, como ustedes saben, mi niño tiene autismo. It's okay, you're gonna have to sit still now, okay? He's gonna start, okay? Okay. Mm-hmm. Here's my phone, you wanna go? No. Ustedes saben que con esto hemos batallado, ha sido un proceso largo. Y como que retrocedió un poquito este niño, que de repente ya batalla un poquito, está joven. Ya. Ahora como que ya últimamente ya no le ha gustado, nos ha batallado bastante poderle cortar el cabello. Y pues aquí tengo que estar yo casi siempre con él. Y pues yo sé que él ya va para 10 años, está corriendo, está desarrollando. Y pues todas las mamitas que tenemos niños con autismo, ustedes saben, yo sé que la mayoría, eso es algo, una de las cosas más que se batalla con un niño con autismo, pero poco a poco, pasito a pasito, van a ir dando pasos para adelante y tres para atrás, y otros dos para adelante y tres para atrás, pero así es esto, ¿verdad? Y creo que es un aprendizaje. Y aquí así, así, cortarle el pelo así. A veces es con el celular, ahorita no puse el celular. Qué guapo el Larry. Amigos, pero es por eso que hemos traído al más fregón y al más calillas de todo el pueblo, el famosísimo Scott. Scotty. Nuestro amigo lo conocí en el gimnasio junto con su novia. Y el muchacho tiene este negocio tan bonito, amigos. Él puede ir. Si ustedes, bueno, si viven allá en Chicago, está muy lejos. Pero si están aquí cerquitas, el Scotty se la rifa bien fregón. Ahí lo tienen a Lerek. Y aprovecho, amigos, pues para dar un abrazo, mandar un abrazo bonito, cariñoso a las familias con que tienen algún niño o primo o conocido o nieto, ¿verdad? Lo que sea, que tenga alguna necesidad especial. Sí, les mandamos un mega abrazo, no es fácil. Y ahorita ya estoy entrando yo a otra etapa. ¿Verdad? Pero de que se puede, se puede. Se puede salir adelante. Así es, todo se puede, con el favor de Dios. Esta muchacha es la famosísima Amalia. Y nada más, a ver, qué cosa, qué bellezas. Y les vamos a dejar el teléfono de nuestro amigo Scotty. Si están en Dallas, Garland, Terrell, ¿cuál es el número? 972-750-7436. Muy bien, amigos. Ahorita vamos a hacer una competencia rapidito, agarra el teléfono. Amigo, este muchacho es mi entrenador, pero se me hace que yo ya superé al maestro. Señores, esto. Nah, le gano. Nah, ya está. ¿La verdad que le gano? ¿Quién ganó, Amalia? Unas mentiras de la Amalia. No, aquí quietecito, my boy. Bye, amigos, bendiciones. I need more games. Okay, what game do you want? I'll download it. We have Among Us. Oh yeah, I have Among Us. You want Among Us?